Bien, queridos y queridas, o queridas y seguidos, bien, queridas y queridos seguidores de Armónica Sansa, donde puedes tocar la armónica de oído. Es un placer de nuevo estar con vosotros. Me llamo José Luis y de aquí en adelante me gustaría que me conocieran como Sansa. Ya les explicaré y les contaré un poquito del porqué ese nombre. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, en el de presentación, y vamos a entrar hoy de lleno en el manejo de la armónica. Bien, pues yo me he preparado estas cosillas para el segundo vídeo, que se titula La armónica en nuestras manos. Y tiene estos apartados: forma de cogerla, situación de notas graves y agudas, primer ejercicio, notas limpias, segundo ejercicio, tocar escala natural, y que todos los ejercicios se van a hacer con una armónica en clave C, que significa que está entonada en la nota Do, Do, D-O, Do. Ya saben ustedes que yo no les voy a explicar nada de música, solfeos y todas esas cosas, simplemente lo que sabemos todo el mundo, ¿no? Bueno, deciros que para tocar la armónica lo primero que tenemos que tener con nosotros es precisamente eso, una armónica. Yo tengo dos armónicas aquí que a mí me parecen de buen gusto para aquellos que no tengan ninguna y que se quieran comprar alguna. Son las dos de la marca Hohner. Evidentemente hay muchas marcas y muchos modelos, infinitos, son un montón de modelos, ¿no? Como decía, de la marca Hohner, una es la Blues Heart, aquí con su cajita. Perdón, ya empiezo a mirar por ahí, por donde yo me estoy viendo y no en el objetivo. Blues Heart MS, el MS es porque la armónica tiene estos tornillos pasantes donde fija las dos cubiertas, ¿no? Junto con el peine y las placas de las lengüetas. Bien. Blues Heart. Esta armónica está entonada en Do. Aquí tenía una C, pero claro, con el uso, pues ha ido raspandillo un poquito y se ha perdido. Yo de todas maneras les pongo aquí con un... Bueno, ya os diré cómo. Tengo otras armónicas por ahí, ¿no? Bien, la Blues Heart cuesta alrededor de 28 a 32 euros, según donde las compréis. Por otra parte, esta es la que yo más me compro últimamente. Es la Marine Band Deluxe. Es un poquito más cara. También suena un poquitín mejor. Marine Band Deluxe. Marine Band Deluxe también de la marca Hohner. Y esta armónica tiene un precio de 36 euros a 42 euros, dependiendo de donde se compre también. Yo os recomiendo que cuando compréis una armónica, a no ser que sea por las redes, por internet, pidáis siempre un descuento, porque estos artículos tienen su descuento. Yo cada vez que compro una armónica me hacen un descuentillo de un 20%. Eso supone 4 o 5 eurillos, ¿no? Que hace mucho en el bolsillo hoy día. Si sois de Marbella, donde yo resido y donde vivo ya de hace ya mucho tiempo, llevo ya 54 años aquí, podéis ir a esta tienda, que está muy bien,
está muy bien en calle Severo Ochoa y es la única que existe ya aquí en Marbella, porque Partitura, que era otra que había antes, ya no está, la quitaron hace tiempo. Voy a poner aquí, siempre estoy en el otro objetivo, vaya petardo, vamos, total. Si la veis bien, ahí os la dejo. Dicho todo esto, pues vamos a empezar con lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es coger la armónica? ¿O forma de coger la armónica? Bien. La forma de coger la armónica, la más adecuada, y es como nos dicen muchas veces por YouTube, las personas que hacen tutoriales para tocar armónicas, ¿no? Pues es cogerla de esta manera. Estos dos deditos, el índice y el pulgar. Tal que así, otra vez en el objetivo. Bien, una vez que tengamos esto de esta manera cogida, pues apoyamos la otra mano, la mano izquierda, la dejamos de esta, y esta nos va a servir, además de apoyar y coger bien la armónica, pues para hacer efectos de vibrato, de guagua, en fin, cosillas así, cuando empecemos a tocar la armónica, ¿no? Si os fijáis, vais fijándolos bien, cojo la armónica, coloco la mano izquierda por debajo, ¿lo veis claro? La armónica, la mano izquierda por debajo, y si tocamos unas notas, pues vemos el efecto. Bien. Una vez dicho esto, tengo que deciros una cosita. Yo parece ser que soy zurdo de ojo. Entonces, cuando empecé a tocar al revés que como teóricamente se debe tocar una armónica. Es decir, teóricamente se debe tocar como mandan los cánones, como dice todo el mundo, del 1 al 10 y siempre de izquierda a derecha, como en un piano. Las notas graves están a la izquierda y las notas agudas están a la derecha, de izquierda a derecha. Bien, estamos en la segunda nota, situación de notas graves y agudas. Bien, pues eso es. Yo, pues ocasionalmente lo hago al revés, es decir, a mí se me quedan las notas graves a la derecha y las notas agudas a la izquierda. Para nosotros, si vamos a seguir juntos en este camino, vamos a recorrer juntos este camino, pues yo creo que es mejor, porque yo tengo una anécdota y una historia que contar, que la contaré cuando tenga más tiempo para hacer vídeos, que le guardo un grato recuerdo y le tengo mucho cariño. Ya os la contaré, ¿no? Y es sobre todo lo que os estoy contando ahora. Bien, yo toco al revés, pero nos va a servir de mucho. Porque la imagen especular, vosotros vais a estar allí y yo voy a estar aquí frente a vosotros. Vosotros vais a empezar a tocar graves hasta agudas, de izquierda a derecha, y yo voy a tocar graves hasta agudas de derecha a izquierda, con lo cual nos vamos a estar viendo frente a frente y el movimiento va a ser el mismo
y la nota que vamos a tocar va a ser el mismo, va a ser la misma. Ahí vamos, al siguiente apartado de las sugerencias. Y como os he dicho, todo esto son sugerencias, no son lecciones, porque yo no tengo que dar lecciones de nada, simplemente contaros como yo he aprendido a tocar alguna cosita con la armónica. Me queda mucho camino por recorrer y espero hacerlo con vosotros. Yo no sé si cortar el vídeo, porque es que como tengo un poco tiempo y volver a hacer otro y seguir con estos temas. Me va a costar hacer dos o tres vídeos para estas sugerencias, ¿no? Y lo voy a hacer. Tengo un poquillo tiempo. Parece ser que YouTube me da un poquito tiempo ahora para poder explicar las cosas. Pues bueno, si algún día tengo más crédito, eso me ayudará más, porque así no me cortaré tanto hablando. Me cuesta mucho trabajo, pero tendré paciencia y seguro que con el tiempo me sentiré más suelto en este cometido. Bien corto y vengo enseguida. Hasta ahora.